tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Porque Amo Bailar, el baile y la danza en un solo lugar. Recuerden que nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar, a través de nuestro canal de YouTube, donde estamos saliendo en estos momentos, y si no, a través de todas las redes sociales. Agradeciendo, como siempre, la operación técnica de Leonor Guerrini. Ya mismo estamos arrancando con nuestro programa, ¿eh? Bueno, antes que nada, le quiero mandar un saludo a la maestra Mónica Coffe, que tiene su academia ahí en el pleno barrio de Colegiales, en Capital Federal. La Academia de Danza Mónica Coffe, ubicada en el barrio de Colegiales, es más que un espacio de baile, es un hogar para todos aquellos que quieren expresarse y crecer a través del arte del movimiento. Desde ballet hasta folclore, ofrece una variedad de clases para todas las edades y niveles, guiadas por instructores apasionados que comparten la visión de crear un lugar donde cada alumno pueda florecer. La Academia Mónica Coffe está ubicada en Zapiola 420, pleno barrio de Colegiales. Bueno, arrancando con la información, este 14 de septiembre se viene la 11ª edición del Certamen Interamericano de Danzas, Danza en las Sierras, organizado por nuestra amiga la maestra Mariana Martorello, ¿eh? Esto es el 14 de septiembre en Balcarce. Y bueno, las modalidades que van a participar: clásico, neoclásico, danza moderna, contemporáneo, tango, danza española, danza jazz, street dance, técnica libre mixta, show, danza folclórica, zumba, reggaetón, urbano, capoeira artística, K-pop dance, danza árabe, bueno, de todo, ¿eh? Y bueno, va a haber premiaciones para los solos, dúos y tríos. Primer premio, medalla dorada. Segundo premio, medalla de plata. Tercer premio, medalla de bronce. Va a haber menciones especiales, certificados, premiaciones grupales y conjuntos. Primer premio, trofeo. Segundo premio, trofeo. Y tercer premio, también trofeo. Va a haber menciones especiales, certificados y premios especiales. Así que bueno, como dije recién, 11º Certamen Interamericano de Danzas, Danza en las Sierras, el 14 de septiembre en Balcarce. Bueno, por otro lado, la compositora y cantante cubana Liuba María Hevia ha estrenado en YouTube el video de una de sus más recientes creaciones. La canción Es la magia que enamora, sobre un poema del escritor y periodista español Santiago Castelo, dedicado a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso, figura cimera del ballet mundial. La pieza había sido interpretada por primera vez por la propia autora en un homenaje a Alicia Alonso que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid en 2023 con motivo de los 80 años del debut de la bailarina cubana en el personaje de Giselle, el más significativo en su larga e intensa trayectoria artística. En esa ocasión también fue presentado el libro Alicia Alonso, Giselle, el instante eterno, de Maida Bustamante, publicado por Ediciones Cumbres. En el video, junto a las imágenes de Liuba María Hevia y su inseparable guitarra, con el acompañamiento de la chelista Isabel Paula, se muestran fragmentos de interpretaciones históricas de Alicia Alonso en algunos de los roles que cimentaron su legendaria posición en el universo de la danza escénica, ¿eh? Bueno, y siguiendo con el Ballet de Cuba, con todo éxito se está desarrollando el Taller Internacional de Verano 2024, organizado por la Cátedra de Danza del Ballet Nacional de Cuba. En la sede del Ballet Nacional de Cuba, unos 150 estudiantes de países como Argentina, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos y México integran la presente edición de los talleres, divididos en tres programas: infantil de 9 a 12 años, preprofesional de 13 a 35 años y para profesores. Las sesiones del taller, que se van a extender hasta fines de la segunda semana de agosto, comprenden un riguroso programa docente en las mañanas y tardes de entre 4 y 6 horas de entrenamiento durante 15 días con las materias y asignaturas que integran la práctica danzaria en la isla, ¿eh? Bueno, muy bien. Por otro lado, ya se viene, ya estamos a días, ¿eh?, del cierre de campaña de la lista 29 Celeste y Roja. Así que bueno, nos mandaron amablemente la gacetilla de prensa que les voy a leer a continuación, ¿eh? La lista 29 Celeste y Roja realizará su cierre de campaña en el espacio Barleta de cara a las primeras elecciones de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, ¿eh? La Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza celebrará sus primeras elecciones, un evento histórico que reunirá a afiliados de todo el país
en un proceso electoral presencial. En este marco, el próximo jueves 8 de agosto, o sea mañana a las 19 horas, en el espacio Barletta, ahí en la Diagonal Norte 943 de Cava, la lista 29 Celeste y Roja realizará su cierre de campaña en un encuentro especial que servirá como antesala de este importante proceso democrático para la comunidad de la danza. Las elecciones se van a llevar a cabo este 11 de agosto con mesas distribuidas en todo el país para conformar la primera comisión directiva de la Asociación Argentina de Trabajadores de Danza por los próximos 4 años. La jornada va a contar con la presencia de la rosarina Amalia Aguirre, que en el próximo bloque vamos a estar pasando la nota que hicimos con ella el otro día, que es la principal candidata a secretaria general, quien destacó la importancia del federalismo en el ámbito sindical. En este sentido, señaló que crearemos delegaciones en cada territorio para asegurar que las decisiones y acciones que tome nuestra lista respecto al trabajo, sea coreógrafo, coreógrafa, intérprete, docente o investigador o investigadora, sean discutidas democráticamente en cada lugar. El federalismo es poder trabajar, opinar, ser tomado en cuenta, decidir y votar, vivas donde vivas, en iguales condiciones que el resto de los trabajadores de la danza del país. Por eso no vamos a trabajar desde una oficina remota, dijo. Así que bueno, y por otro lado, David Señorán, que es candidato a secretario general adjunto, dijo: este gremio que construimos no surge de la nada, no aparece por casualidad, nace al calor de otra lucha tan importante como lo es la Ley Nacional de Danza. Entendemos que ambas conquistas deben ir de la mano y trabajamos para que sí suceda. Y es por esto que estamos aquí ahora conformando una grupalidad que comprende a nuestro sector y con la capacidad de identificar sus grandes problemáticas: la precariedad, la informalidad y la incivilización de nuestra comunidad. Hoy nos ponemos al frente de este desafío porque estamos seguros de que merecemos un porvenir mejor y confiamos en que colectivamente podemos construirlo. Así que bueno, como dije recién, mañana a las 7 de la tarde en Cava se va a llevar a cabo el cierre de campaña. Bien, nos vamos a ir a la pausa, ¿sí? Y a la vuelta vamos a estar pasando la nota que hicimos con Amalia Aguirre, que se postula para secretaria general de este sindicato. Así que pausa cortita y ya venimos con más Porque Amo Bailar. Dale. Mónica Gnani, consultora de belleza independiente de Mary Kay. Elegí tu maquillaje perfecto. Consultas al 223-437-2377 o mandar un email monicagnani@gmail.com. Facebook e Instagram, Mónica Ana Gnani. Aprende a hablar italiano con Lucía Bravi. Clases nivel inicial y avanzado. Los días martes en la Federación de Sociedades Italianas, calle La Rioja 2043. Y los días miércoles en el taller Pinceladas Mágicas, calle Córdoba 3661, planta alta. Para más información, contactate con la profesora Lucía Bravi al 223-688-7251. Y viaja a Italia tranquilo. La vida es bella. Escuela francesa y de taekwondo tradicional. Clases para ambos sexos, infantiles, juveniles y adultos. Técnica, terminología coreana, defensa personal. Enseñamos el taekwondo como un todo, manteniendo las bases tradicionales del estilo. Sede central, Club Peralta Ramos, Génova 2040, Mar del Plata. Informate llamando o por WhatsApp a los teléfonos 223-558-8057 o al 11-6679-3052. Escuela francesa y de taekwondo tradicional. Seguimos en Por qué Amo Bailar, el baile y la danza en un solo lugar. Bueno, les quiero contar que nuestra programación se retransmite, ¿sí?, a través de la Editorial Corporativo de Medios de Comunicación de México, y le quiero mandar un saludo a su director, Cornelio Merlín Cruz, que bueno, a través de su canal,
se retransmite nuestra programación y también llegando no solamente a México, sino también a los Estados Unidos. Y por su parte, también nuestra programación está dentro de lo que es Contenidos TV, el canal de la Capital Federal, y le quiero mandar un saludo a nuestro amigo Manu Márquez, que es su director, y ahí pueden, tienen una programación durante las 24 horas, tienen películas, series, novelas, información y obviamente nuestra programación también. Y les quiero recordar que este programa se repite el día viernes a las 9:30 p.m. hora de la Argentina, como estamos viendo en estos momentos. Así que tenés toda una variedad de días y lugares para poder ver Por qué amo bailar. Bien, antes de presentar la nota con Amalia Aguirre, le mando un saludo a Mariela Ruggeri, ¿sí? Directora de TV Studio. TV Studio, venía a disfrutar de todas las actividades que TV Studio tiene para vos. Danza clásica y contemporánea, entrenamiento integral, yoga, ballroom, pilates estudio. Ubicado en pleno barrio de Balvanera, TV Studio está integrado por un grupo de profesionales que desde hace más de 15 años brindan toda su experiencia nacional e internacional al servicio de estudiantes, bailarines y público en general. TV Studio está ubicado en la avenida Belgrano 2888, primer piso, y te puedes comunicar por WhatsApp al 11-7112-3219. TV Studio. Muy bien. Bueno, y ahora sí, vamos a presentarles la nota que hicimos con Amalia Aguirre, que es la candidata a secretaria general del Sindicato de la Danza, que este fin de semana son las elecciones. Así que bueno, hicimos una linda nota con ella y bueno, habla un poquito de todo lo que tiene que ver con este sindicato y las propuestas que tienen para los afiliados. Así que vamos con la nota con Amalia Aguirre, dale. Bueno, estamos en diálogo con Amalia Aguirre, que es, se postula para secretaria general del Sindicato de la Danza, este nuevo Sindicato de la Danza. Amalia, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación al programa. Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos a días nada más de las primeras elecciones para autoridades, ¿no? De este Sindicato de la Danza, la verdad que tan esperado y con tantas ganas de toda la gente de tener alguien que los defienda, ¿no? Sí, la verdad es que ya estamos en cuenta regresiva, falta muy poquito, es el 11 de agosto las elecciones, y sí, los estábamos esperando hace muchísimo, donde cuando se inició el trámite en el Ministerio de Trabajo, ya hace 8 años, así que sí, que haya salido, estamos muy emocionadas, la verdad, de que ya lo tenemos casi en las puertas a poder ponerlo en funcionamiento. Sí, tal cual. Bueno, vos estás en la lista 29, ¿sí? Celeste y Roja. Y contame, ¿hay más listas que se presentan? ¿Cuántas listas hay? Nos presentamos 2 listas. Nosotros, ajá, somos ADDA Federal. Sí. Que el nombre de la lista es justamente la que mencionabas, 29, Celeste y Roja. Uh-huh. Y nuestra conformación tiene que ver con el nombre que lleva nuestra agrupación, que es ADDA Federal, y lo, sí, que es nuestra propuesta de que sea un gremio realmente federal. Está compuesto por muchas personas que estamos en diferentes partes del país. Por eso, sí, nuestra representación es realmente federal. Uh-huh. Y bueno, sé que vos sos fundadora de ATA, ¿no es cierto? Sí, yo resido en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Para quienes, sí, no la conocen, está al sur de la provincia de Santa Fe. Es una ciudad bastante grande, no es la capital de la provincia, pero es una ciudad que contiene mucha movida cultural, generadora de muchos artistas. Y cuando se presentó el proyecto, el estatuto al ministerio, nosotras acá en Rosario nos conformamos como ADDA Rosario en el 2016, a poquito de haberse presentado el estatuto en el ministerio. De ahí nosotros venimos trabajando acá, en esta localidad, como comisión promotora.
Y la verdad es que fue un largo camino, pero que nos sirvió para la experiencia y que hoy, digamos, yo me siento bastante formada por esa experiencia para ser la candidata a secretaria general. Porque, bueno, hemos trabajado en los primeros años, hemos trabajado muy intensamente en formarnos y en pensarnos como trabajadoras y trabajadores de la danza y además como integrantes de una asociación con características gremiales. Pensar en esto, además, ¿no es cierto? Que es, creo que yo, fundamental. Y, bueno, empezamos a tener diálogo, reflexionar hacia el interior del colectivo. Éramos poquitas, pero fue creciendo. Y, sobre todo, bueno, fue después en la pandemia donde realmente crecimos muchísimo y ahí pudimos hacer como un ensayo de lo que es trabajar de forma gremial y colectivamente. Más que un ensayo, digamos, tuvimos que trabajar directamente. Claro. Porque, bueno, la emergencia en nuestro sector altamente precarizado, bueno, la pandemia lo visibilizó, la precariedad que tiene nuestro sector y la necesidad que tiene de organizarse. Y, bueno, entonces no soy sola la fundadora, sino que tengo un grupo de gente acá en Rosario que me acompañó desde allá, desde el 2016. Mirá, un montón de años trabajando, la verdad que... Y bueno, por suerte, después de tanto trabajo, se logró esto que es tan importante, ¿no? Y contame, para la gente que el 11 va a votar, ¿qué le ofrece la lista 29 a la gente? Bueno, nosotros tenemos, dentro de nuestras propuestas, tenemos propuestas que se pueden pensar a corto plazo, otras propuestas que son a mediano y largo plazo. Como propuesta de corto plazo, queremos un gremio que sea democrático y participativo y que tenga un formato a nuestras semejanzas. Claro. Y para eso nosotros pretendemos que esta ADDA federal realmente lo sea. Entonces vamos a abrir el juego hacia todas las provincias y localidades que deseen trabajar y queremos que existan delegaciones. Para eso tenemos que llevar adelante asambleas donde empiece a formarse esas delegaciones y así poder reformular el estatuto, que es un estatuto que la verdad es que está bastante viejo. Pero ese estatuto además, la reforma no solamente sería para las delegaciones, sino también reformarlo en la cantidad de secretarías que tenemos. Ese estatuto no contempla una secretaría de género, por ejemplo. Entonces, también queremos... ¿Por qué? Porque este sector está altamente poblado por mujeres y disidencias. Y realmente necesitamos una secretaría de género y que se ocupe específicamente de algunas cuestiones. También, para que realmente sea federal y que la participación sea masiva, queremos reformular el estatuto para que haya reuniones presenciales, virtuales y bimodales, que nuestro estatuto no lo está permitiendo. Uh-huh. Y después, hacia un mediano plazo, empezar a trabajar cuestiones que tengan que ver con las particularidades, como por ejemplo, empezar a pensar algunas referencias salariales o referencias de costos con respecto a cuánto se cobra una cuota de danza, cuánto se cobra una hora de trabajo en la danza. Pero eso tiene que ver con un trabajo que realmente tenga que ver con cada territorio, porque no lo podemos pensar de forma unilateral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada territorio tiene un funcionamiento específico. Sabemos que la danza, digamos, cada territorio, la danza hace, digamos, a su territorio. Y económicamente no funciona de la misma manera. Y con la relación con el Estado también. No en todos los territorios tenemos una relación con el Estado o trabajadores del Estado. No, tal cual, como vos decís, ¿no? Que sea abierto a todos los rincones donde haya alguien que enseñe danza o enseñe a bailar. Y como vos decís muy bien, que cada lugar tiene sus particularidades, ¿no? No hay que hacer algo único asumiendo que en todos los lugares es lo mismo, ¿no?
Exacto. Dentro de ese trabajo también pensamos en que hay que empezar a hacer convenios con obras sociales, con relaciones laborales con diferentes estados como las municipalidades, las provincias o asimismo la nación. Y eso, bueno, va a llevar un tiempo de trabajo, pero para eso, digamos, por eso decimos que tenemos propuestas a corto plazo, que es hacer un gremio que esté a nuestra semejanza. Para tratar también de que nos represente realmente, no un gremio que le copie a otros gremios su funcionamiento, claro, sino que funcione como nosotros queremos. Para eso necesitamos la participación de los afiliadas y afiliados en asambleas y escucharlo, porque escucharles es importante, porque ahí es donde nosotros vamos a tener realmente qué es lo que tenemos que hacer con la escucha de los afiliados. Y después, a largo plazo, ahí tenemos, por ejemplo, el acompañamiento a que surja realmente el proyecto de ley de danzas, que de una vez por todas, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores le den el tratamiento que tiene que tener ese proyecto y poder tener el Instituto de la Danza. Eso es una propuesta nuestra de acompañar, porque también eso es algo que tenemos que decir, que a lo mejor somos las mismas personas que estamos en los mismos proyectos, que es ir por una ley de danza, pero el gremio es un proyecto paralelo. No es lo mismo tener un instituto de la danza que tener un gremio. Sí, el gremio va a defender los derechos laborales. Hay derechos laborales y hay derechos laborales que tal vez los tenemos que construir a partir de la escucha. Bueno, justamente en el último programa estuvimos hablando de que se volvió a presentar el proyecto para la Ley Nacional de Danza, y bueno, Romina del Pla en sus redes sociales también habló sobre ese tema, ¿no? Exactamente. Esperemos que ahora, con esta nueva presentación, volver a tener, digamos, la ilusión y estamos, digamos, poniéndole todas las fichas a que el tratamiento del proyecto sea el que tiene que tener, ¿no es cierto? Y que llegue a tratarse en comisiones y que llegue, digamos, de la mejor manera a concretarse el instituto. Bueno, Amalia, y para ir cerrando, decime quiénes te acompañan en la lista. Bueno, es una conformación realmente federal. Como secretario adjunto, primero que voy yo como secretaria general, pero tengo como secretario adjunto a David Señoranz, que es de CABA. Tengo a la secretaria de organización, que es de Córdoba, es Anita Castro Merlo. Nuestra secretaria de asuntos laborales es Catalina Jure, que es de CABA. Nuestra secretaria tesorera es de Santa Rosa La Pampa. Nuestra secretaria de Acción Social es Ana Celigra, que es del AMBA. Y nuestra secretaria de Comunicación y Capacitación y Cultura es de Córdoba, también de la ciudad capital. Y después tenemos vocales, que los vocales titulares son Juliana Lizardo Villafañe, que es de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Omar Jiménez, que es de la provincia de Mendoza, Formosa capital. Tenemos a los vocales suplentes, a Vanessa Moreira, que es una compañera de acá de Rosario, de la provincia de Santa Fe, y a María Clara Buchet, que es de Tierra del Fuego. Y después tenemos la Comisión Revisora de Cuentas, que está integrada por tres personas, las cuales son Jessica Saúd, que es de Buenos Aires, Aldo Sánchez, que es de Jujuy, y Lisa Rule, que es de Mendoza. Ellos son los titulares. Y los tres suplentes tenemos a Alicia Chamorro, que es de Misiones, María Marta de Lucía, que es de la provincia de Buenos Aires, y a Eliseo Borguelo, que es de la provincia de Entre Ríos, pero que estudia en CABA y reside ahí. Bueno, es una lista realmente federal. ¿Le puedo hacer una pregunta yo? Sí, sí, pregunten. ¿Cómo haces para la memoria de todos los nombres y todos los cargos?
Y porque la verdad es que la construcción fue un diálogo que hemos llevado adelante durante este tiempo y la verdad es que, bueno, me lo memoricé. Espero no haberme olvidado a nadie. No, creo que no, porque yo fui contando los cargos y más o menos estaban todo lo que estaba diciendo, así que creo que no te Somos olvidas. 17 personas. Claro, sí, por eso te pregunté cómo hiciste para acordarte de todo. Bueno, a mí me metí un poco en la nota porque me alegra que sea una mujer la que maneja un sindicato. Y cómo se manejan, porque ya hemos hecho varias notas, todas mujeres, y me encantó. Así que felicitaciones, la verdad que les deseo lo mejor y me salgo de la nota antes que me No, reten, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y es como antes les decía, es un sector que está integrado por un mayor porcentaje de mujeres. Entonces, sí. la verdad es que fue un consenso dentro de la grupalidad de que, bueno, que la conducción sea femenina, más allá del trabajo que se viene haciendo, fue un consenso que del diálogo que tenemos dentro de nuestro Sí, sector. guarda con este sindicato, ¿eh? Todas mujeres. Bueno, Ahí Amalia, la estamos. verdad que un placer haberte tenido en el programa y bueno, vamos a estar atentos a todo lo que pase el 11 de agosto y bueno, como se dice siempre, mucha mer para las elecciones y bueno, vamos con la lista 29, ¿eh? Muchísimas gracias y espero que nos acompañe todo el sector. Ahí estaremos el 11 de agosto esperando que sucedan las elecciones porque van a suceder, va a ir muchísima gente a votar y es realmente un acto democrático y que nos merecemos como sector que llegue a buen término y que tengamos nuestro gremio finalmente. Muy bien. Bueno, te mandamos un beso grande y no va a ser la última vez que charlemos. Dale, un beso grande. Un abrazo desde Rosario, Santa Fe. Chau, chau. Bueno, muy linda nota con Amalia, que ahí explica un montón de cosas. Y bueno, en el final queríamos mostrarles a las caras de los que se postulan en toda la lista, ¿eh? Así que bueno, era bueno para que los vayan conociendo y para que ellos también se vayan viendo en pantalla, ¿eh? Así que bueno, mucha suerte, mucha mer para la lista 29 este domingo. Y recuerden que se repite nuestro programa este viernes a las 9:30 p.m. hora de la Argentina. Y aparte los quiero invitar a que los días lunes nos sigan por este medio también en Vení Contame, este magazine divertido, que tiramos buena onda, no damos noticias malas, que para eso están los noticieros de todos los días. Así que bueno, con la conducción de Leonor Guerrini, quien te habla, los días lunes a las 6 de la tarde, hora de la Argentina, te esperamos en Vení Contame, para interactuar con nosotros, divertirte un ratito y despejarte de todo lo malo que hay afuera, ¿eh? Así que bueno, con esto me despido. Será hasta el próximo miércoles, con más Por qué amo bailar. Un beso grande para todos. Chau, chau.